Días. Sergio, bienvenido. Buenos días, ¿cómo estás? Gracias, hermanito. ¿Cómo estuvo? Bueno, siguiendo tu paso por Israel. Deberíamos hacer la cuestión al revés hoy, debería yo entrevistarte porque tengo tantas preguntas para ti que bueno. Bueno, pregúntame, yo te puedo responder mi visión si quieres. De verdad, podemos hablar un poquito de eso y luego, pues, hablamos del tema que creo que pudiera ser importante tocar, ¿no? Hoy en la mañana. Sí, bueno, un lujazo, ¿no? El que tuviste la oportunidad de estar Sí. allí y una gran responsabilidad, lo primero, ¿cierto? Sí, totalmente, Vladimir. De verdad que un lujazo, pero también un riesgo muy importante, ¿no? El que uno corre a la hora de hacer este tipo de viajes, ¿no? No sabíamos lo que nos esperaban y con mucha precaución, pues hicimos el viaje. Y nos tocó visitar tanto el sur como el norte de Israel. Fuimos al sur, donde ocurrió gran parte de lo que fue la incursión de Hamás en la zona. Visitamos lugares emblemáticos, el lugar donde se realizó el Festival Nova, donde murieron varios jóvenes acribillados por parte del grupo Hamás, y donde también el grupo Hamás tomó a varios de ellos secuestrados. Visitamos uno de los kibbutz, que es el lugar, una comunidad de varias viviendas, donde también pues se percibe todavía, a pesar de que ya han pasado varios meses, porque ese lugar lo han preservado precisamente porque, fíjate tú, hace unos 2 días, ayer, antes de ayer, encontraron restos de un joven Wow. que se había pensado estaba secuestrado, pero haciendo un trabajo de investigación, lograron dar con los restos de un joven que había muerto en el kibutz y no se encontraba. Claro, no se encontraban porque este lugar quedó desolado completamente, lo incendiaron completamente, o digamos que en un 80% fue incendiado. Y uno al visitarlo, pues ve evidencias de lo que allí ocurrió. No me gustaría ser tan descriptivo, pero de verdad que hay imágenes que, digamos, quedaron aquí y de verdad que es impactante. Eso en el sur del país. Así que vimos también de cerca la franja de Gaza. Mucha gente me preguntaba, y ayer lo comentaba en otra entrevista que me hicieron, por cierto, sobre el tema, me preguntaban que por qué no había ido a Gaza. Y yo les decía, miren, si en Israel hay pues temor, porque sí existe el temor, no lo voy a negar, Claro. uno siente cierta confianza y seguridad porque el ejército está allí, además tienes esta protección que te brinda el domo de hierro, que pues te impide en todo caso ser víctima de algún lanzamiento de misiles. En Gaza no hay seguridad, nadie te puede brindar la seguridad como nos la brindan en el caso de Israel, el ejército israelí. Y en Gaza, para poder entrar a Gaza, en principio necesitas permisos del grupo Hamás, que como recordarán, es un grupo pues terrorista y Pero actúa los de que una manera gobiernan la Franja de Gaza. Bueno, ya totalmente. no, pero digamos que los que fueron electos en su Sí, oportunidad sí, en sí, 2017. sí. Pero te quiero preguntar algo, Sergio, que me da mucha curiosidad. Estás llegando a un contexto y recordemos que yo sé que para ustedes dirán, bueno, ¿qué pasó aquí? Como que el programa se invirtió, ¿no? Pero aquí hay que aprovechar que tenemos la No, no, oportunidad claro. de saber que Sergio estuvo y visitó Sí. Israel en medio de uno de los peores conflictos de la historia contemporánea del Medio Oriente. Lo que hiciste, la cobertura que tuviste fue espléndida. Pero te pregunto, ¿visitas Israel en un contexto muy particular? Porque no solamente se trata de la respuesta israelí al ataque de Hamás y cómo ha significado esa presencia israelí en la Franja de Gaza, llegando hasta Rafah, pero también las críticas internacionales, la decisión de la Corte Penal Internacional de encauzar a Benjamín Netanyahu y a su ministro de la Defensa. Te pregunto, ¿de eso hablaron? ¿Tuviste oportunidad? ¿Tenías libertad para hablar con la Total. gente en Israel? ¿Qué te dijeron sobre eso? Sobre lo Totalmente. que consideran es una acción desproporcionada por parte de Israel en contra de Gaza. ¿Qué te dicen? Sí, tal cual. De hecho, tuve la oportunidad de conversar no solamente con gente en la calle, sino que tuve la oportunidad de conversar con analistas, con periodistas, con colegas que hacen el trabajo como el que uno hace. Y me decían que, importante, me llamó la atención, Netanyahu en estos momentos tiene una fuerte oposición de parte del pueblo. Es increíble. A pesar de ser el primer ministro, hay que recordar que Israel es uno de los pocos países democráticos, por no decir el único país democrático de toda la región,
y fue electo el primer ministro, bueno, no él como tal, sino el partido que representa, fue electo porque es un gobierno parlamentario, sí. Pero hay que tomar en cuenta que a pesar de ello, Netanyahu no tiene la aprobación del pueblo, no tiene la aprobación de la gente y tiene mucha oposición en estos momentos. Sin embargo, bueno, respetan las decisiones que toma él como líder del país, como presidente, en todo caso, primer ministro, que es el cargo correcto que él tiene, y por lo tanto se respeta lo que él piensa. No están muchos de acuerdo, pero igualmente, pues, nada, dicen, bueno, es el primer ministro y hay que seguir las órdenes que dicta, en todo caso, el mandatario de este país. Muchos están en desacuerdo con lo que está pasando en el sentido de que de esta desproporción que ha habido con respecto a los ataques en Gaza, pero también dicen que si no ocurre de esa forma, ¿cómo entonces se va a acabar con ese grupo terrorista? Es lo que muchos afirman. Dicen, es verdad, no estamos de acuerdo con que muera nadie, con que muera nadie inocente, pero ¿cómo haces cuando este grupo se esconde detrás justamente de los civiles, de los niños, de las mujeres, en los túneles, se meten en los túneles donde esconden armas y algunos de los posiblemente los secuestrados estén allí? Y no solamente se esconden con esto, con las personas, los civiles, sino que los toman pues precisamente como escudo. Un poco es lo que ocurre en ese país. De verdad que es muy, muy lamentable. Y no es fácil, ¿sabes, Vladimir? Porque yo no quiero parcializarme por Israel. No es mi intención, como periodista mucho menos. Pero entiendo la posición que ellos tienen, ¿no? Entiendo cuando ellos dicen es que Hamás no va a dar su brazo a torcer, porque el objetivo de Hamás es sencillamente, y lo está establecido en su estatuto, como digamos unos estatutos formales del grupo Hamás, acabar con el Estado de Israel, desaparecerlo, así es. Entonces tú dices, wow, si ese es su objetivo, hay que acabar con los judíos, hay que acabar con el Estado de Israel y a como de lugar. Y de verdad que luego de lo que yo vi, no solamente presencié lo que te comenté, las evidencias que quedaron allí, sino hay unos videos muy fuertes que además han sido publicados por el propio grupo Hamás, muy fuertes, muy, muy duros, que son impublicables por lo dramático, ¿no?, de lo que ahí se observa. Cosas terribles que ni siquiera describiéndolas uno puede llegar, porque de verdad que te impactan muchísimo. Wow, ya lo estamos viendo a Hezbollah, esa figura, porque ya Netanyahu ayer justamente en la tarde dijo que ahora el enfoque va en contra de Hezbollah y el Líbano, y pues algunos tienen miedo de que esta guerra escale y pues nos lleve a unos niveles que no se habían imaginado antes. Ahora, lo raro es, también otra de las grandes interrogantes que por mi lado quedan, y si te hubiese acompañado seguramente hubiese tratado de ver si la respondía, tiene que ver con ese ataque de Irán, que tú y yo hablamos en tu programa, de esto con estos 200 drones y misiles de corto alcance, algunos de largo, preguntándonos por qué no hubo heridos, cómo hubo oportunidad de tenerlos a todos. Yo sé que el domo de hierro que tiene Israel es impenetrable, incluso mejor que el de Estados Unidos, eso lo entiendo, pero muchos también dicen que es parte de una estrategia de Irán como para quedar bien con el Oriente Medio, diciendo, claro, mire, nosotros vamos a atacar o vamos a responder por el mundo árabe, pero detrás de bastidores hay una especie de negociación para no meterse uno con el otro, ¿no? Sí. Y eso me parece muchísimo, me llama la atención. No sé si también llegaron a hablar de eso, aunque sé que ya es un tema un poco más profundo. Sí, quizás no tantos detalles, pero sí se habló mucho sobre todo lo que es la fuerza que tiene en estos momentos Irán en el Medio Oriente, que de hecho afirman que es el país que está dirigiendo a toda la comunidad musulmana de la zona, ¿no? Irán es el, digamos, el afirman que es como quien dice el cerebro de todas estas acciones, y que detrás justamente de todo esto, detrás del Hezbollah, detrás de Hamás, claro, está precisamente el régimen iraní. Que además vemos cómo murió el primer ministro iraní en este accidente de helicóptero. Muchos también hablan sobre ese tema. Es decir, hay mucho movimiento y muchas más. Mi lectura, sin haber pisado Tierra Santa, es que hay más preguntas que respuestas, ¿no? Claro. Todo lo que
de todo lo que está ocurriendo. Incluso es más fácil para mí entender y leer lo que está pasando entre Rusia y Ucrania a lo que está pasando definitivamente con Israel. Y una de las cosas que me quedó, sobre todo, aparte de toda esta parte, digamos, negativa que vi, una de las cosas que me llamó la atención es la resiliencia del pueblo israelí. Ellos, a pesar de todo, siguen adelante. A pesar de todo, continúan avanzando. Es un país con muchísimo desarrollo en lo interno, ¿no? Es un país que ha crecido muchísimo. Es un país con que ha, de donde han salido notables figuras en el mundo entero. Y es un país que demuestra eso, ¿no? Y lo notas en la gente, uh-huh. Esas ganas de vivir, esas ganas de seguir adelante. Incluso tú no sientes que estás en una guerra o en medio de una guerra porque la gente sigue haciendo su vida normal, se va a la playa, va de rumba, o sea, a los jóvenes sobre todo, o sea, tú no ves, a pesar de ser un país, pues, digamos, sitiado, como bien lo han comentado en reiteradas ocasiones. Sus autoridades. Totalmente, ¿no? Hay una confianza importante y sobre todo en el ejército. Yo veo que es algo que trasciende, confían mucho en su ejército, en las fuerzas de defensa de Israel, confían mucho. No es fácil vivir allí, porque yo digo que mucha gente, yo entrevisté a varias personas y les preguntaba, ajá, pero ven acá, ¿cómo haces tú para vivir aquí cuando tú sabes que de pronto suena la alarma y tienes que salir corriendo? Dice, mira, ya eso está dentro de nosotros, ya uno, o sea, suena la alarma y sabes que tienes que ir hasta un refugio. Y bueno, y luego concluye, pasa el tiempo, pasa y uno confía en que esto, pues, claro, forma parte ya de nuestro genes, como que dice. Lo que es lamentable por mi lado, lo que he tenido oportunidad de ver durante toda esta semana, he estado analizando, bueno, por supuesto desde que comenzó la guerra, pero toda esta semana en particular interés he estado analizando lo que ocurre y es lamentable. Las bajas humanas, es horrible lo que está ocurriendo con los niños, es algo increíblemente doloroso, incluyendo, por supuesto, o como población principal a la población que está en la Franja de Gaza. Sé, entiendo cómo Hamás utiliza como escudo a la población civil, esto no es nuevo, claro. Sino vámonos con el Estado Islámico, con Osama Bin Laden, lo que hacía en Afganistán, es decir, esto no es nuevo, ¿no? Ellos siempre han utilizado la población civil, yo siempre cuento aquí haber entrevistado a un militar de guerra que estuvo en Afganistán, que comentaba que se les acercó un niño, el niño tenía un chaleco de bomba y explotó y no sé cuántos militares llegaron a morir. Entonces es muy complicado, bueno, no es tan sencillo como hablar de tú a tú en una guerra distinta a la que se está viviendo allí, ¿no? Pero entiendo que esas bajas y esos costos humanos, pues, son irreparables y creo que el daño que queda más allá de la estabilización, digamos, militarmente hablando de la región, creo que el daño que queda es aún mucho más profundo al que ya venía existiendo y ojalá Dios quiera las cosas se mejoren, pero es horrible. Eso es una de las cosas que también vi cuando me iba, yo decía, wow, ¿cuánto puede durar esto? No se sabe. Esto puede durar muchos años más. Porque ninguno de los dos da su brazo a torcer, ¿no? O sea, Israel dice, no acabo esto hasta que no tenga a todos mis secuestrados y acabe con Hamás. Claro, no se va a acabar, digamos, como tal, pero dicen que ya no sea gobierno en Gaza. Acabar con Hamás y, por supuesto, Hamás dice lo contrario, o sea, dice todo lo contrario, que quiere acabar con Israel. Entonces tú dices, ¿cuándo va a acabar esto? Yo creo que muy lejano. Pudiera eventualmente ocurrir algo similar a lo que ocurrió con la Irak cuando Bush y luego con Obama. Yo creo que Israel está muy cerca de militarizar 100% la Franja de Gaza. La Franja de Gaza es muy pequeña, son 28 sí, kilómetros de ancho por unos 50 y tantos de largo, ¿no? Es bastante pequeña. La gente prácticamente vive, y eso es lo que considera la población palestina, vive en una cárcel llamada Palestina, ¿no? Sí. Creo que es el área mayor
a ver, densamente poblada, mayor Correcto, densamente poblada del mundo, ¿no? correcto. Entonces, pues bueno, ante esa realidad y vemos cómo esa población ha tenido que en tres secciones de la Franja de Gaza se ha ido hacia el sur, yo creo que el control es prácticamente inminente y ahora habría que hablar cuál va a ser la nueva postura de Hamás. Nuevamente va a tomar, digamos, ahora fuera del poder, porque a mi modo de ver, Hamás va. De todas, todas va fuera del poder, va entonces a encaminarse con mucho más fuerza, agarrando esa desesperación del pueblo palestino, capitalizar los más jóvenes que quedan muchos sin padres, sin hermanos, sin hijos, y convertirlos en células terroristas para atacar con más fuerza. Se van a sumar grupos como Hezbollah, que ya lo han venido haciendo por parte del Líbano, que va a ser Egipto, que va a ser Irán, que va a ser Arabia Saudita. Hay grandes temas que quedan allí y perdonen que Sergio y yo no fuimos tan lejos, pero créeme No. esto, lo que les voy a decir, puede estar allí en el Medio Oriente, pero lo que ocurre, como siempre dicen, Estados Unidos estornudan y América Latina nos da gripe. Bueno, créanme, en el Medio Oriente pasa cualquier cosa y eso es un efecto tsunami que nos puede llevar a cualquiera de nuestros países, donde quiera que nos encontremos. Por lo tanto, este es un tema que definitivamente nos tiene que interesar, incluso mucho más, y perdóname que sea tan práctico, mucho más que lo que ocurre entre Rusia y Ucrania. Totalmente. Muchísimo más que lo que ocurre allá. Así que bueno, hay que seguir este análisis y qué bueno que tú pudiste sentir de primera mano, insisto, algo histórico, no solamente para tu vida, sino tener la oportunidad de contar con alguien como tú, a quien queremos mucho, que nos pueda también contar a nosotros cómo fue su percepción sobre eso, lo que está ocurriendo en Israel. Así es, así es. Muchas gracias, Vlad. Gracias por eso, de verdad. Bueno, A yo tuve la ti. oportunidad de, digamos, englobar en tres capítulos que lo presenté a través de mis plataformas, Así lo que es. viví, traté de ponerlo, publicarlo, como un aporte, pues, de, digamos, educativo, digámoslo así, para entender también, porque no te creas, para uno no es fácil entenderlo un poco lo que ocurre en esta zona del mundo. Bueno, Vladi, por aquí ya me preguntan y mucha gente estaba conectada y me dicen, Sergio, ¿qué opinan de la nueva ley de Biden? ¿Impactará de forma positiva para disminuir la inmigración ilegal? Vladimir, ¿qué piensas tú? ¿Esta nueva legislación que impone la administración Biden puede impactar de manera positiva para la disminución de inmigración ilegal en Estados Unidos? Yo creo que no, yo creo que desafortunadamente la ley está plagada de falacias. El discurso del presidente Biden ayer fue falaz totalmente, y voy a colocarlo no en términos de percepción, porque alguno puede decir, bueno, pero Vladimir está parcializado. No, voy a hablarles de números. Si ustedes van a la cifra de encuentros diarios de CBP, ayer el presidente Biden en su alocución dijo que es más o menos unas 4.000 personas ingresaban diariamente por las fronteras, por los distintos puestos de la frontera sur de los Estados Unidos. Pero aunque ha habido una reducción con respecto al año pasado, en lo que va de año, para que sepan, va 1.9 millones de encuentros. Imagínense ustedes. Pero cuando ustedes van a los encuentros mensuales, van de entre 8.000 y 11.000 personas Claro. diarias, diarias. Cuando digo mensual, son más de 300.000 personas que te entran al mes. El mes pasado entraron unas 249 mil, algo así, y cuando ustedes lo dividen se dan cuenta que no son ningunos 4.000 los que te están ingresando diariamente, que en promedio te están ingresando 8, 10, 12 mil personas diarias. Entonces, cuando comienzas tratando de disminuir el número, pero tratando dramáticamente, drásticamente, más del 50% de disminución del número en términos de discurso político, entonces la lectura que yo le puedo dar de inmediato es: aquí lo que hay es un juego político detrás de todo esto, porque Correcto. obviamente tú sabes que si no es el primero, es el segundo tema que más preocupa al estadounidense. ¿Y por qué? Bueno, porque es una realidad lo que está ocurriendo en la frontera sur y cómo eso ha permeado a lo largo y ancho de los Estados Unidos y, por supuesto, estados tan particularmente demócratas y liberales como Nueva York, sus propios votantes, que están a 5 meses de escoger a sus representantes, que escogerán, por supuesto, al presidente de los Estados Unidos, muchos de ellos se preguntan, aún siendo liberales, ¿qué vamos a hacer con la inmigración ilegal? ¿Qué vamos a hacer con tanto
los ataques que hemos recibido por parte de inmigrantes que en nuestra vida habíamos recibido ataques de este tipo, digamos, si han ocurrido, pero no con tal frecuencia. ¿Qué vamos a hacer con nuestros niños que iban a escuelas a las que no pueden ir ya porque están tomadas totalmente por inmigrantes que las han colocado, las han convertido en albergues? Entonces son grandes preguntas en California. Son grandes preguntas que hay. En Florida, en Texas, no hay grandes preguntas. La gente tiene sus respuestas, son estados republicanos. Pero en el caso de los estados demócratas, yo creo que el presidente Biden se está jugando una ficha dura, dura, que, insisto, no veo prácticamente cómo se pueda cumplir. Primero, insisto, por la reducción falaz de los números. Y segundo, porque es una firma de un documento que no va acompañado de dinero. Claro. El dinero tiene que aprobártelo el Congreso, Sergio. Claro. ¿Cómo haces tú para reducir ese número? ¿Cómo haces tú para cerrarte la frontera? Porque te cierras, tú cierras la frontera y la gente se te va a montar por la cerca, ¿no? Y si no, por un túnel te van a pasar. Entonces, sí, es una medida que busca reducir. En los primeros días vamos a ver cómo esa reducción se va a ir dando. Es como una especie de embudo lo que quieren hacer, pero en la práctica va a llegar un momento en el que no solamente vamos a volver a lo mismo, sino que cuando se note que eso tampoco funcionó, es un efecto boomerang y a mi modo de ver va a terminar empeorando todavía el proceso, la crisis migratoria que se está viviendo en el país. Sí, y definitivamente esto no va a terminar bien, en el sentido de que la gente cree que esta nueva medida, que al parecer, bueno, no es una nueva medida, pero que digamos se ha venido de alguna manera implantando, ¿no? En la frontera sur de Estados Unidos, Vladimir. Y creo que no va a generar ningún tipo de solución como tal a la crisis migratoria. La gente va a terminar, va a seguir entrando a como de lugar, de alguna manera u otra va a seguir entrando. Es difícil controlar porque cada día es más, bueno, sí, es más complicado porque hoy en día hablan de, tú decías, ¿cuánto de 30 mil más o menos? La que no, mensualmente son 300 mil personas en promedio, un promedio, digamos, de 8 mil a 10 mil personas diarias. Aunque el presidente haya dicho otro número, las cifras están allí. Y no es que son cifras independientes, son cifras del propio CBP, de la patrulla fronteriza. Aquí estamos hablando de encuentros con las autoridades. No estamos hablando ni siquiera de aquellos que pasan y logran cruzar sin entregarse a las autoridades. Fíjense que en 2 años y medio han cruzado 9.9 millones de personas. Y, por supuesto, ayer entrevistaba a dos líderes venezolanos que uno de ellos me decía, bueno, Vladimir, pero es que yo soy inmigrante. Yo no es que esté en contra de la inmigración. Yo creo en la inmigración. El problema es cómo se está dando esa inmigración. Entonces, ¿a dónde voy? Insisto, tú puedes firmar lo que tú quieras. El punto está en que algo que ha dicho Biden es la ley migratoria está rota. En eso coincidimos todos. Ahora, la gran pregunta es si esa es la realidad. Es decir, todo tiene que ver con la ley migratoria. Entonces la pregunta es ¿por qué, dependiendo del gobierno que esté de turno, hay mayor o menor migración? Porque si fuese por un tema de ley o por un tema de papel, esta crisis, que aunque ha sido por décadas, se mantendría, digamos, como una línea relativamente similar, pero no lo es. Resulta que dependiendo del gobierno de turno, la crisis empeora o mejora. Y actualmente, y esta es una encuesta obtenida por NBC, digamos, se le preguntó a los votantes registrados para ejercer su derecho en noviembre. Y te puedo contar algo, Sergio. Cuando se le pregunta quién controlaría mejor el problema migratorio y la seguridad fronteriza entre Trump y Biden, y les voy a hablar el contexto antes de darle la respuesta. Ajá. En este momento Trump y Biden están empatados. Sí. Después de que Trump fue condenado, declarado culpable en los 34 cargos de este tema de sobornos contra Stormy Daniels, están empatados. Es una realidad. Pero cuando vamos a esa pregunta, Trump le saca 30 puntos de ventaja al presidente Biden. Entonces, a 5 meses de las elecciones,
con un presidente Biden que cuando llegó al poder desmontó las medidas migratorias que había durante la época de Trump, luego las trató de colocar. Es cierto, a principios de este año hubo una propuesta bipartidista para aprobar fondos y mejorar la frontera y fue negado gracias a la presión de Trump. Eso lo entiendo a favor de Biden, pero la realidad está en que pues nosotros no vemos que operativamente haya capacidad. Así tú metas a la cantidad de gente que has metido, el problema se te llegó a un nivel en el que se te ha hecho prácticamente incontrolable. Y lo han dicho, tú llegas hoy en día, cruzan la frontera, algunos los entrevistan, otros no, les dan la libertad bajo palabra y se pierden, se acabó. Sí. Esa es la realidad. No, y Vladimir, hay que tomar en cuenta que siempre los gobiernos republicanos han sido más duros con las medidas migratorias. Tal vez por eso es que Biden está buscando de alguna manera puntos, levantar puntos, tomando medidas drásticas en materia migratoria. Porque como tú bien decías, pues ya se ha convertido en un problema nacional, donde la gente siente que la situación migratoria está afectando su día a día, y sobre todo en localidades, como bien comentabas, Nueva York o Chicago, por decir algunas. Sí, creo que efectivamente esta decisión que toma Biden la hace, es una estrategia política, pero bueno, ya veremos qué ocurre si pues le da puntos como tal este tipo de decisiones, pero por lo que bien comentabas, pues pareciera que sí, no. Sí, no, es muy difícil, y además yo quiero puntualizar algo allí. Vamos a comparar demócrata contra demócrata. Cuando el expresidente Barack Obama gobernó a los Estados Unidos, el problema migratorio estaba mucho mejor llevado que con Biden. O sea, ni siquiera hace falta saltar de demócrata a republicano. Claro. El presidente Barack Obama, comparado con Donald Trump y comparado con el resto de los presidentes de la historia de Estados Unidos, fue el presidente que deportó a la mayor cantidad de personas en la historia. Por supuesto, ahora Biden lo superó. Mucho más incluso que Trump, pero Biden está deportando a una cantidad de personas que ni se compara con la cantidad que está entrando. Es distinto a lo que ocurrió con Obama. Con Obama no llegamos a ver esta crisis. Incluso yo estuve así, como tú estuviste, que estábamos hablando del tema de Israel, yo estuve haciendo una cobertura especial en El Paso, Texas, para 15 minutos en su oportunidad hace no sé cuántos años, y veíamos, pasábamos por un área del muro, era cuando apenas Trump estaba comenzando a prometer el muro, y muchos asumen que el muro es de Trump. Y el muro comenzó con primero con Bush, luego Obama fue el que lo perfeccionó, y luego Trump se montó sobre ese muro. Es decir, es algo que ha venido siendo una política de Estado que va más allá de colores, de rojos y de azules. Pero la realidad es que con el presidente Biden, a diferencia del expresidente Obama y de Trump, hemos visto cómo llegó un punto en el que se perdió el control total. ¿Y por qué sabemos que es así? Porque en efecto se han intentado miles de acciones: paro humanitario, CBP One, entrevistas express de asilo, cualquier cantidad de recursos, y no han funcionado. Incluso no solamente eso, el Departamento de Estado ha abierto oficinas virtuales y también oficinas físicas en países de América Latina, incluyendo a Colombia, Panamá, Guatemala, para tratar de ir legalizando a sus inmigrantes que suben. Y hay que entender que, y siempre lo hemos dicho, el problema de la frontera sur no comienza en la frontera sur. El problema de la frontera sur comienza en cada uno de los países porque es un negocio billonario. Cierto. Estos son miles de millones de dólares que se están moviendo, y que por eso es que el Darién sigue abierto, es por eso que sigue México aguantando la cantidad de inmigrantes que hay. Fíjense que el propio Biden lo dijo. Bueno, a los que vayamos a devolver, porque estamos hablando de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela, serían las cuatro naciones que devolverían solo hasta México, sí, no a sus países de origen. Si tú vienes de Colombia, vienes de otro lugar, te devuelven a tu país de origen. Pero con estas cuatro nacionalidades, te devolverían a México. Y han dicho, bueno, vamos a estimar asistencia humanitaria. Eso es dinero para México. Sí. Entonces, es un gran negocio seguir permitiendo que la gente esté montada en la bestia, seguir permitiendo que la gente cruce por el Darién y, bueno, pues hacerse la vista gorda, porque por donde te pasa un inmigrante, aunque va acompañado de miseria, de sufrimiento, de muerte, de despojo, también hay dinero
poco o mucho, hay dinero que se va quedando en el camino y va beneficiando a todos estos países. Es un gran negocio lo que está ocurriendo. Totalmente de acuerdo, Vladimir. Es que ha sido así y por esta razón es que no se ha podido acabar con esta situación, esta mafia que ha venido creciendo en los últimos años, sobre todo, ¿no? Muchísimo. No solamente, como bien comentabas, que desde abajo, desde el sur, desde justamente allí en el Darién, sino en toda la región, en todo el continente centroamericano, donde los migrantes tienen problemas, en Guatemala, en Honduras, por donde pasen, y en México, ni hablar, creo que es el peor de todos los países. Por supuesto, por supuesto. Y el beneficio no solamente para los países, cómo están recibiendo ese dinero, sino también para grupos irregulares, sí. ¿No? Estamos hablando de tráfico de personas, órganos, violaciones, secuestros, niños, hay de todo, ¿no? Pero eso no solamente ocurre en América Latina. Cuando cambiamos el aspecto, digamos, o el sujeto, en este caso estamos hablando de los inmigrantes, pero yo salto de inmigrantes a personas sin hogar o homeless, como le llamamos acá en Estados Unidos. Muchos críticos de la política de California dicen, ¿por qué creen ustedes que California tiene el 50% de los homeless de todo el país, de las personas sin hogar de todo el país? Porque el 50% lo tiene California. Bueno, es una política de Estado, dicen algunos analistas, para recibir fondos federales, mil millonarios también, y que les conviene, es un gran negocio. Entonces, desgraciadamente, cuando el populismo está de por medio, las políticas, o mejor dicho, no solamente el populismo, cuando los vulnerables están de por medio, desgraciadamente la política muchas veces los utiliza como recurso para sus propios beneficios económicos, políticos, etcétera. Entonces, el caso de la migración ocurre así, el caso de las personas sin hogar en algunos estados es así, en el caso de los estados santuarios es así, pero lo que no esperaba, y es la lectura que yo le doy, lo que no esperaba en estados santuarios como California, como Nueva York, por ejemplo, era llegar a tal nivel, de cantidad de inmigrantes que se les desbordara, que la gente ya decidiera no ir al Times Square a visitar, que el turismo disminuyera en la Gran Manzana por el miedo a ser víctimas de violencia. Ya una ciudad que ya era lo suficientemente violenta, ahora mucho más, y no lo voy a ocultar, es la realidad lo que está ocurriendo en este lugar. Entonces, ¿qué es lo que veo? Llegó un momento en el que ni siquiera estos estados santuarios se imaginaban la cantidad de personas que iban a llegar, y cuando se dieron cuenta ya era muy tarde, porque la percepción del inmigrante es que sencillamente en Estados Unidos te reciben en la frontera sur, te entregan un papelito y creen que, porque esa es otra falsa percepción, que al entregarte un parol para tú poder ser juzgado en libertad ante un juez de inmigración para ser removido del país, creen que ya te legalizaron. Y entonces, al estar legal, ya tú puedes vivir acá sin ningún problema. Bueno, así que hemos visto lo que ha pasado con en algunos casos, y lamentablemente algunos de ellos son de origen venezolano. Así de hecho, es. Ayer, antes de ayer, vimos otro caso terrible de este joven que le disparó a una oficial de la policía allá en Nueva York. Y ahora se está hablando de que supuestamente este chico, no sé si es cierto o no, y que en teoría también tiene algún tipo de vinculación con el Tren del Agua. Sea cierto o no, igualmente, pues es un delincuente y cometió un delito, pero se han adueñado o se han intentado adueñar, porque no podemos asegurar que se han adueñado, porque no se han adueñado. Ellos intentan hacer de las suyas y creerse los dueños de donde viven, pero bueno, aquí la ley se implanta y se impone, ¿no? Al menos procura imponerse, aunque tiene sus fallas, pero sí, claro, procura imponerse. Y por claro, eso es que te digo que para Biden va a ser determinante, y aprovechando que está en este empate técnico con Trump, porque no todo está cantado para noviembre, no todo está cantado, las cosas pueden cambiar. Lo que se esperaba en un escenario pareciera que está comenzando a decantarse en otro. Para Biden es determinante atacar este tema. Por eso que entra durísimo con este asunto, que por cierto, ya entró en vigencia ayer mismo a las 12 de la noche, bueno, entre hoy, diríamos, a la madrugada de este miércoles, ya había entrado en vigencia esta ley, y de ser así, vamos a ver qué van a hacer hoy. Hoy, en teoría, debería cerrar la frontera, sí, porque recordemos que lo que se está diciendo es que si se llega a la cuota de los 2.500, se tranca la frontera.
Sí. Eso es palabra más, palabra menos. Sí. Se cerró esa frontera y listo. Y los que sigan pasando por uno o por otro lugar, supuestamente van a ser de manera express deportados. ¿Eso es viable? Ya ustedes saben la respuesta. Difícilmente creíble. Ojalá y se lograra controlar la frontera. Insistimos, el tema no es ser anti-inmigrante, todo lo contrario. No, claro. Nosotros somos inmigrantes, pero hay que regularizar la inmigración, hay que regularizar quién está entrando en los Estados Unidos. No puede entrar cualquiera, tiene que haber un control, tiene que haber un registro. Hay personas, niños que están entrando solos, y esa ha sido una crítica también que se ha estado hablando, que se ha estado recibiendo. La cantidad de mujeres que están siendo, forman parte hoy en día de tráfico de sexual, es increíble, sí. Venezolanas, colombianas, cubanas, pero de todo tipo, y esto tiene que ver con el descontrol desmedido que está ocurriendo en la frontera. Bueno, Vladi, debo despedirme, te agradezco como siempre infinitamente esta conversa, gracias por permitirme hablar contigo, y bueno, seguimos en contacto. Como siempre, súper interesante estos análisis que hemos... Bueno, ¿qué has hecho? Y por supuesto... Bueno, tú también. Tú también. Y hoy aprovechamos. Gracias a ti por permitirme hacerte estas preguntas que quería hacer. No. Y bueno, bendiciones. Imagínate. Y feliz día. Amén, amén. Fuerte abrazo, vale. Hermano. Y gracias. Gracias por conectarte. No.